Hermosa, la verdad que todas las expectativas, tenemos unos invitados de lujo, es una noche hermosa además, así que la verdad que la convocatoria viene bien, y tenemos invitados como el señor Néstor Gómez, Juan Pi Juárez, Milton Arias, Juan Cárdenas, y aquí al lado tengo a Agustín Basualdo, el director de la Orquesta del Sindicato de Músicos de Córdoba, de la Orquesta de Jazz. Sí, tenemos invitados de otras provincias, inclusive el cierre, que es el día 30 en Punta Hidalgo, lo tenemos con Cecilia Monte, que es una gran cantante de bossa nova, rosarina, en un homenaje a la voz femenina que haremos en Punta Hidalgo con entrada gratuita. ¿Cuántas personas vinieron aproximadamente? ¿Qué edades aproximadamente? Mira, está abierto para toda la familia. No miré todavía cuánta gente hay, pero viene bien de convocatoria. Estamos muy contentos. Empezamos hoy y mañana tenemos la continuación con otra orquesta y otros cuartetos y quintetos de jazz. Vale la pena agregar también de que hay mucha fusión con los géneros de folclore, de tango, música latina y jazz tradicional también, rock. O sea, es una mezcla muy linda que tenemos en este festival. ¿Comunicado con los artistas locales para ver qué expectativas tenían? Sí, también hay artistas locales que van a estar integrando justamente la orquesta de Martín Vega. Director Martín Vega va a estar actuando el día de mañana, el domingo en Teatro Libertad. Y también tenemos bandas como Jazz in the House o Jazz Moon, que va a tocar en el día de homenaje a la mujer. Y Access Soul y otras bandas locales también. En realidad recibimos la invitación de los chicos hace un tiempo y accedimos a venir y hace ya unas 3 semanas venimos preparando un repertorio que tocamos en un festival de jazz en Uruguay en enero, así que vamos a repetir un poquito de eso y tenemos también una invitada que va a cantar, vamos a hacer música de Spinetta, arreglos originales, un poquito de todo. ¿Cuántos músicos conforman la orquesta? Esta noche somos 17. Sí. ¿Y qué piensan de este tipo de festivales aquí en Carlos Paz? Que son sumamente importantes, son esenciales para generar cultura, conciencia en lo importante que es la cultura y la música, sobre todo en lugares chicos como Córdoba, Carlos Paz, son súper importantes. Así que mientras más se hagan, mejor. ¿Cómo se encuentran ustedes a nivel de profesionalismo? Recién también vienen de otro festival. Supongo que bien. La orquesta es bastante joven, se armó en marzo del año pasado, pero este ya es nuestro tercer festival, así que estamos súper agradecidos. Tocamos en Córdoba, en Uruguay, y este va a ser el tercero.